Yo soy Jonathan Cabrera y estas son las 5 de Central. El gobernador Miguel Barbosa dijo en su rueda de prensa de este martes 28 de septiembre que el estado ya está listo para abordar el tema sobre la legalización del aborto, pero insistió en que debe de ser de manera responsable y que participen todos los sectores de la sociedad. El presidente del Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, secundó la opinión del gobernador y dijo que ahora sí los diputados le van a entrar con todo a este tema. La secretaria de Movilidad y Transporte del Estado, Elsa Bracamonte González, informó que las unidades del transporte público serán las primeras en ser verificadas, sobre todo porque son las que más contaminan el ambiente en la ciudad de Puebla y en el estado. Además de no cumplir con esta verificación, serán detenidas y hasta las podrían llevar al corralón. Padres de familia del preescolar Octavio Paz, ubicado al sur de la ciudad de Puebla, se manifestaron también este 28 de septiembre en las inmediaciones de Casa Aguayo para exigir al gobernador Miguel Barbosa Huerta que ejerza acciones penales y castigue al conserje del preescolar. Su nombre es Mario Joaquín N., quien presuntamente abusó sexualmente de una menor de edad. Entonces, esperemos que muy pronto aparezca este señor y le caiga todo el peso de la justicia. ¿Qué creen? Los poblanos ya no se quieren casar, pues de acuerdo con las estadísticas de matrimonio de el INEGI, en 2021 el estado de Puebla fue la cuarta entidad a nivel nacional con menos matrimonios. Pero por otro lado, los poblanos que ya están casados tampoco se quieren divorciar, pues Puebla ocupó el tercer lugar a nivel nacional con menos divorcios durante el 2021. Finalmente un juez federal concedió la suspensión definitiva contra el acto de vinculación de proceso por tortura a Jesús Murillo Caram. Esto por el caso Ayotzinapa. Recordemos que el ex procurador general de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto está detenido por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y a pesar de que ganó este amparo, seguirá llevando su juicio desde la cárcel. Toda esta información la pueden leer ustedes a través de Periódico Central en www.periodicocentral.mx. También nos pueden encontrar en redes sociales como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y YouTube. Les recuerdo mi nombre, yo soy Jonathan Cabrera y estas fueron las 5 de Central.